Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Hey, ¿qué onda, parceros? Estamos en un nuevo video y como podrán ver en el título dice jugando contra XGP Darkin, y efectivamente es así, pero en esta ocasión no será un 1 versus 1 preparado como de costumbre, sino que realmente me lo encontré en un control de zona cualquiera. Yo recién entré al juego, me puse a grabar como de costumbre y en ese momento no me esperaba una partida de este estilo. Cabe resaltar que no tengo absolutamente nada contra Darkin, al contrario, en mi opinión personal creo que es un jugador excelente y con mucho nivel, y no por nada está donde está, ¿no? Y tal vez algunos me pregunten, entonces ¿para qué pones ese título? Vale, pues el título lo puse porque literalmente la partida se basa en eso. En lo que transcurría la partida, los que lideraban el marcador éramos nosotros dos, mientras que el resto del equipo apenas hacía spam o ayudaba de vez en cuando, y eso es a lo que me refiero. Sinceramente creo que fue una partida bastante apretada, aunque es claro que la ventaja siempre la tuvo mi equipo por el hecho de que nosotros dimos spam desde el comienzo, ya que el de Darkin se tardó un poquito más, y fue por eso que al principio me esperé un poco hasta que los de su equipo dieran spawn. Y pues así comenzó esta gran partida. De hecho fue mi primera unit del día, o sea literalmente fue entrar, jugar y me fui. Después de eso no jugué más, decidí dejar este video para ustedes. Y bueno, el caso, la partida continuaba y la mayoría de las veces nos matábamos a granada o a sniper. Pocas veces creo que nos matamos con belicista, pero aún así fue difícil. De hecho, creo que siempre intentábamos matarnos entre los dos para luego matar al resto del equipo contrario más fácil y conseguir más kills, pero como es de esperarse, al tener el equipo con desventaja siempre le costó un poco más avanzar contra los de mi equipo, que no dudaron en cambiar, y es gracioso porque ni así quedaron bien. Pero bueno, el caso es que fue algo muy entretenido y a la vez muy divertido. También quiero aprovechar para decir que aún estoy planteando esto de retirarme de las snipers por ciertos motivos que tal vez algunos saben. Aunque no quiere decir que a lo mejor en el futuro no vuelva a subir más videos a full sniper. A lo que me refiero realmente es que ya no estoy seguro de participar en algún grupo sniper. Realmente he visto ciertas cosas que no me gustan, simplemente esas cosas no van conmigo. La gente que hay es muy tóxica y realmente eso lo quiero dejar a un lado. Por el momento seguiré en el equipo sniper en el que estoy ahora, y si no es como espero, me iré. Sinceramente no pensaría volver a jugar lo que vendría siendo versus snipers, a menos de que vuelva parallel shots, algo que por supuesto dudo que pase, y simplemente porque era un equipo con bastante organización y tenía snipers de un nivel que yo esperaría. Pero de lo contrario, no creo que sigan esas.
Yo ya demostré lo que tenía que demostrar en los versus a Snipers, y el único grupo al que tuve que aplicar fue Parallel Shots, y sinceramente fue el único al que valió la pena pertenecer y aplicar. Los otros sinceramente no son lo que yo esperaba que fueran, y así que ya de momento habrá que olvidarse de los versus a Sniper. También es probable que no siga jugando más para RTP por razones que solo Líder y yo sabemos. Todo dependerá si cumple con ciertas cosas que ya habíamos acordado. Así que de momento es posible que deje de jugar para grupos y alianzas. De momento quedará a jugar con algún clan, si lo llego a conseguir, y si no, pues nada, seguir jugando. Y lo importante es que ustedes sigan disfrutando de estos videos. Y si llego a conseguir, pues me quedaré en ese clan y nada más. Prefiero seguir los pasos de cuando empecé en el juego, que fue simplemente conseguir un clan estable y solo jugar para ese clan. Otra cosa que también dejaré de jugar uno versus uno, sinceramente paso de eso por distintos motivos. El primero es que un uno versus uno no significa absolutamente nada. En esto siempre influye si alguno de los jugadores está desmotivado, si tiene mala conexión o simplemente no está en su mejor momento. Y segundo, porque los uno versus uno solo generan polémicas innecesarias. Realmente solo quiero jugar uno versus uno con amigos. Y bueno, si alguien no es amigo mío ni merece serlo, me perdonará, pero sinceramente no pienso jugar uno versus uno con ese tipo de personas. Ya habrán visto recientemente que solo he jugado con Puto Nick, que ha sido un amigo mío desde hace bastante. Con Golden igual lo conozco desde hace mucho. Más recientemente he jugado con Clarita, Insane y Aslan, que también son jugadores de XGP muy buenos. Y siempre que jugamos uno versus uno nos la pasamos genial, sin problemas. Y así es como debería ser siempre. Y a eso es a lo que voy con esto de no volver a jugar uno versus uno. También quiero decir que de ahora en adelante estoy pensando en subir un video semanal. Es decir, a partir del día en el que suba este video, en una semana ya habrá otro video. Y así será hasta que cambie la rutina y decida hacer más o menos videos. En fin, terminamos la partida con 43 kills. No siendo más, un saludo para Darkin, que ha jugado bastante bien. De verdad, se ganó mi respeto porque me mató bastante. Y hasta el siguiente video.